bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos como siempre transmitiendo a nivel nacional en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre también, vamos a estar atentos durante nuestro programa el día de hoy a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. El día de hoy tenemos un tema extremadamente interesante y con un invitado de primera. Vamos a hablar sobre el reemplazo articular de cadera y de rodilla. Entonces, muchos de ustedes no han de estar al tanto de qué se trata este medio para resolver una serie de problemas articulares en personas que lo requieren. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre no solo qué son estos reemplazos de cadera y de rodillas, sino cómo funcionan, en qué consiste este reemplazo y quiénes son las personas en donde está indicado hacer este tipo de tratamiento. Como siempre, pues nuestro equipo de producción nos tiene preparado una pequeña nota, la cual vamos a ver a continuación, posterior a lo cual les presentaré a nuestro invitado. Reemplazo articular, cadera y rodilla. Decidirse por una artroplastia de cadera o de rodilla. Hay muchos factores que no pueden ayudarla a decidir si se somete o no a una artroplastia de rodilla o de cadera. Estos pueden incluir leer sobre la operación y hablar con otras personas con problemas de rodilla y de cadera. Un paso clave es hablar con su proveedor de atención médica sobre la calidad de vida y las metas de la cirugía. La cirugía puede o no ser la opción correcta para usted. ¿Quién se beneficia de una artroplastia de cadera o de rodilla? La razón más común para someterse a esta operación es brindar alivio al dolor de la artritis grave que limita sus actividades. Su médico puede recomendar la artroplastia cuando el dolor le impide dormir o realizar las actividades normales. Usted no puede movilizarse por sí mismo y tiene que usar un bastón o un caminador. El dolor no ha mejorado con otro tratamiento. Usted comprende la cirugía y la recuperación que implica. Algunas personas están más dispuestas a aceptar los límites que su dolor de rodilla o de cadera y esperan hasta que los problemas sean graves. Otras querrán someterse a la artroplastia con el fin de continuar con los deportes y las otras actividades que disfrutan. Por lo regular, esta intervención quirúrgica se hace en personas de 60 años en adelante. Sin embargo, muchas personas que se someten a esta cirugía son más jóvenes. Cuando se lleva a cabo una artroplastia de cadera o de rodilla, la nueva articulación puede desgastarse con el tiempo, lo cual es más probable que ocurra en personas con estilo de vida más activos o en aquellas que probablemente van a vivir por más tiempo después de la cirugía. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como les había ofrecido, pues procederé a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Miguel Ángel Mite. Él tiene su título de doctor en medicina y cirugía obtenido en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Es especialista en traumatología y ortopedia también de la Universidad de Guayaquil. Tiene un diplomado en docencia superior, es docente principal de traumatología y ortopedia y, en la Universidad también de Guayaquil y es médico tratante en la Unidad Técnica de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional del IES Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Doctor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerlo con nosotros y que pues quiera compartir sus conocimientos con nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un honor, en realidad, de que me hayan invitado a este prestigioso programa que tiene la finalidad de mejorar la vida. Así es,
Así es. Bueno, Miguel, ¿qué le parece si antes que nada empezamos explicando un poquito pues, a nuestros amigos televidentes qué es esto de los reemplazos articulares? Pues todos ustedes saben pues, que nosotros estamos diseñados para movernos y pues nuestro sistema músculoesquelético pues, tiene una estructura pues, que está diseñada para eso. Entonces, ustedes saben que si no fueran por nuestras articulaciones, que son todas estas regiones que, si hacemos una analogía, parecen bisagras, ¿verdad? Como la bisagra de una puerta que es capaz de abrirse y cerrarse, pues nosotros no pudiéramos tener toda esta cantidad de movimientos, ¿ya? Y amplitud de movimientos que poseemos. Pues entonces son esas articulaciones las que muchas veces pues, se ven afectadas por varios tipos de condiciones que pues, ya sea provocan dolor en ellas, inflamación o incluso pues, situaciones que las puede deteriorar con el tiempo y llegar a provocar pues, que se limite su funcionamiento, en cuyo caso pues, ahí una de las opciones es su reemplazo a través de estas prótesis. Entonces, cuéntenos un poquito, doctor, en qué consisten estas prótesis de las que vamos a hablar el día de hoy. Ya, en primer lugar, ¿cuáles son las causas por las cuales se hace un reemplazo de una articulación? Perfecto. En especial cadera y rodilla. Hay problemas inflamatorios tipo artritis reumática, tipos tumorales, problemas mecánicos, problemas traumáticos, problemas vasculares. O sea, hay una buena lista de causas por las cuales se debe hacer un reemplazo articular. Y clínicamente nosotros debemos de conocer, como ya lo vimos en el video que está muy bien explicado, cuando hay dolor, cuando hay limitación funcional y cuando está alterada la calidad de vida. Entonces, en esos casos debemos de hacer un reemplazo articular. Se dijo en el video que los reemplazos se realizan después de los 60 años, pero eso es de manera general porque un reemplazo puede haberse realizado desde los 20 años en adelante, ¿no? por un problema de una fractura del cuello, de la cabeza del fémur. Actualmente los problemas traumáticos es el pan de cada día y uno lamentablemente tiene que hacer un reemplazo articular muy precoz, que serían 20 años que tenemos un paciente que es el último que hemos operado hace en el mes de octubre. Ya, es decir, a ver, para repasar, las tres situaciones que deben de presentarse y que pueden justificar un reemplazo de cadera son dolor, ¿qué más era? Movilidad y calidad de vida. Y calidad de vida, perfecto. Es decir, si estamos hablando, pero estamos hablando de un dolor crónico, un dolor de larga duración. No es que, ay, me duele esta rodilla hoy y ya eso merita. Es un dolor importante, ¿verdad? Afectación de la movilidad, es decir, que se limite el movimiento articular y que obviamente, pues normalmente esas dos cosas te afecten en tu calidad de vida, porque obviamente pues si está limitada la movilidad esto va a afectar tu quehacer diario y pues eventualmente pues tu calidad de vida. Entonces esas son las tres principales situaciones que se deben de cumplir para que un paciente sea candidato a una prótesis, ¿verdad, doctor? Sí, nosotros debemos de... Esto va a un mensaje, ¿no? Para nuestra población, de que los objetivos tienen que ser muy claros y el dolor nosotros lo valoramos, no es un dolor leve, el dolor que uno agota el tratamiento conservador, porque nosotros que somos cirujanos, no es que todo lo que vemos queremos operar. Perfecto. O sea, es algo así que es. Nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Otra de las cosas que también las tenemos que tener, pero clarísimas, que nos preocupamos, es que a veces nos llegan unas imágenes en el cual hay una degeneración grande. El informe que nos llega del imagenólogo que es una degeneración sobre una escala de 4, 4 sobre 4. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer la correlación clínico-imágenes, porque a veces la imagen es una imagen tan degenerada, pero el paciente está caminando. Por eso es que decíamos, el dolor tiene que ser un dolor sobre una escala visual análoga que decimos sobre 10, yo digo 11, el dolor que sea muy intenso y el movimiento por consiguiente va a estar limitado
Y todo esto altera la calidad de vida, porque la calidad de vida, sobre todas las cosas, yo digo, no es vida, si nosotros estamos con este dolor incapacitante. Cuando usted habla de degeneración, ¿está refiriéndose a la degeneración articular, es decir, de un daño a nivel de la articulación? Por supuesto, si es en cadera, tenemos un modelo aquí, por favor, si me permiten mostrarle. Esta es una cavidad donde se encuentra el fémur, donde se aloja. Esto aquí se va degenerando. Y la degeneración hay grados en las clasificaciones, degeneraciones 1, 2, 3, según una de las clasificaciones que nosotros seguimos, las aceptadas mundialmente, Kellen Lawrence. Decimos una degeneración en el cual se pierde la altura, ese espacio articular está disminuido. Entonces, hay degeneración del sitio donde se aloja la cabeza del fémur y también la cabeza del fémur también está alterada. Entonces, cuando está alterado, degenerado, esta articulación por problemas que habíamos dicho, ¿no? Infecciosos, metabólicos, degenerativos, tumorales, vasculares, secuelas de fracturas, es que uno tiene que someter a un procedimiento de reemplazo articular. Es decir, esa cavidad que nos acaba de mostrar, ¿verdad? Ahí es donde se aloja la cabeza del hueso de la pierna, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros movemos la pierna, ¿sí? Está constantemente esa articulación funcionando, ¿verdad? Y al hablar de degeneración, en definitiva, es una forma también ya un poco médica de hacer referencia a un desgaste, es decir, todas las estructuras que están ahí están desgastadas, ¿ya? Y pues al igual que como inicialmente comenté de la bisagra, ¿no? Pues una bisagra pues eventualmente se desgasta y ese desgaste hace que rechine, hace que se vuelva más dura, más, ¿me explico? Y pues hay que cambiarla. En este caso, pues un aspecto que todos ustedes tienen que conocer es que nosotros tenemos en nuestro medio esta opción, esta alternativa para aquellas personas con un desgaste articular importante, que es el reemplazo articular, del cual luego de esta pequeña pausa vamos a seguir hablando. Así que no se vayan, mis amigos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía del doctor Miguel Mite. Él es especialista en traumatología y ortopedia y estamos hablando sobre el reemplazo articular, sobre todo de cadera y de rodilla. Recuerden que, como siempre, estamos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-221618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VidaMejorTV. Entonces, ahora, doctor Mite, ¿qué le parece si en este bloque pues, nos comenta un poquito más en qué consisten estas prótesis? Pero antes de hablar de en qué consisten las prótesis, ¿cuál es la valoración que requiere un paciente que va a ser sometido a un reemplazo articular? Es decir, una vez que llega el paciente a la consulta, ¿a qué procedimientos es sometido? ¿Si es necesario que hagan algún tipo de estudios en ellos y demás? En relación a la valoración de este tipo de paciente, nos llega el paciente, lo primero que nos aqueja en el motivo de consulta, dolor en la cadera o dolor en la rodilla. Y el examen es simple, un examen físico en el cual vemos la limitación. El paciente llega generalmente en camillas, silla de ruedas, muletas o bastón. Ya viene con una incapacidad. Y como nosotros diagnosticamos, habíamos dicho, con la clínica y con imágenes. Y las imágenes que solicitamos son simples. Una radiografía, si es cadera, AP de pelvis, incluyendo más caderas,
Y si es rodilla, una radiografía no necesita resonancia, tomografía, porque muchas veces un paciente de la tercera edad me viene con resonancia, tomografía, y nosotros sabemos que solamente con una simple radiografía es necesario para poder nosotros valorarlo y de esa manera hacer la planificación. Debemos de planificar en la vida todos. Y esa planificación es la que nos exige de hacerle exámenes de rutina, todo dependiendo de lo que el paciente tenga, sus comorbilidades, que es hipertenso, diabético, y hacemos las diferentes interconsultas a los especialistas que el paciente tenga. Uh-huh. Y de esa forma lo valoramos, ya dijimos la escala clínica, imágenes, y inmediatamente, a veces el paciente nos llega y inmediatamente le hacemos la hoja de ingreso. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo de preparación requiere el paciente? ¿Existe alguna preparación previa a la cirugía o es algo que pues dependerá de cada persona? El paciente que nos llega, laboro en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el paciente que nos llega ya es un paciente que ya ha ido por dispensario, ya prácticamente ha tenido un vía crucis para llegar por la cantidad de pacientes que nos llegan. Y ya nos llegan y lo que yo hago es ingreso inmediatamente para ponerle una lista de espera. Y yo pensaba que esa lista de espera solamente la teníamos aquí en Ecuador. Pero el año pasado estuvimos en Europa y en Europa también tienen una lista de espera de 6 meses, de 1 año. Y yo decía, no estamos tan mal. Y lo ponemos en espera y siempre dando prioridad al caso que amerite. Correcto. ¿Aproximadamente cuántos reemplazos de cadera se hacen en el hospital? En este momento, gracias a las buenas administraciones que tenemos, tenemos la mejor prótesis que hay en el mercado y diría en el mundo, que es la que nosotros tratamos de ponerle a nuestros pacientes, que puede ser nuestro ser más querido. Un reemplazo entre 10 y 12 prótesis. ¿10 y 12 prótesis? Hacemos semanales. Semanales, wow. Bien, doctor, ¿qué le parece si atendemos esta llamada? Sí, por supuesto. Hola, muy buenos días. Oh, lamentablemente parece que se cortó la llamada. Ahora, explíquenos un poquito en qué consisten las prótesis. Ya, las prótesis, como vemos aquí, unas prótesis son originales. Son prótesis en las cuales la constitución son de metales, ¿no? Puede ser un metal de titanio, aleaciones cromo, cobalto, molibdeno. Por lo general, las cabezas de acuerdo al tipo de paciente, porque para eso es la planificación. Si es un paciente más joven, o utilizamos un tipo de prótesis que nos tenga algo más de durabilidad. Y las cabezas pueden ser de acero, solamente acero, pueden ser de cerámica, pueden ser de oxinium. Hay diferentes tipos de prótesis. Materiales para las prótesis. Sí. Y eso ahí dependerá, como usted dice, de las características del paciente. Del paciente, sí. Okay. Y acá vemos un polietileno, un plástico. Estos plásticos cada vez... yo digo que los modelos son como los celulares. Todos los años hay cambios y nos presentan nuevos. Y el estudio va de acuerdo a la durabilidad. Eso es lo más importante. Por lo que la población que estamos operando actualmente cada vez es más joven. Más joven porque tienen problemas más que nada traumáticos. Y de ahí hay problemas vasculares en menor proporción, pero son los traumáticos. Bien, doctor, parece que pudo retomar la llamada a nuestro amigo televidente. Hola, muy buenos días. Sí, para el doctor Mitt, traumatólogo, quería saber si el dolor, no el dolor de rodilla, sino cuando traquea la rodilla, está acostado uno y mueve la rodilla, ¿a qué se debe esa? Ok. Ya, hay ciertos dolores que uno cuando tiene elasticidad de los ligamentos nos traquean, ¿no? Pero si no hay dolor, no tenemos que ponerle mucha atención. Cuando nos llegan así, hay algo de laxitud que está muy flexible esa rodilla, uno manda a tonificar los músculos para evitar de que haya ese sonido. Muchas veces hay sonidos, por eso es que la clínica es valiosísima y la radiografía nos complementa lo de la clínica. La clínica es el rector de un diagnóstico.
Entonces la clínica es la que nos indica, hay sonidos y uno los valora, si ese sonido craquea mucho y hay limitación para la movilidad, decimos, esto tiene una artrosis. Okay. Y los morfotipos también, en rodillas, si vemos un paciente que tiene las rodillas todos arqueadotes, uh-huh. o como las rodillas siempre como Kiko, muy uh-huh, deformadas, uh-huh. Inmediatamente decimos, tiene una artrosis. Okay. Es decir, no todo sonido articular necesariamente es una condición patológica. Puede ser producto, como usted bien dice, de cierta laxitud ligamentaria. Es decir, de que los músculos no están bien tonificados y por lo tanto, pues que eso hace que pues, la articulación se mueva un poco y por eso suene. Pero hay otras situaciones que sí implican una condición médica, pues que tiene que ser considerada y debidamente tratada. Ahora, pues, doctor... Bueno, tenemos otra llamada telefónica, vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Oh, se fue nuevamente. Le iba a preguntar, es importante destacar, ¿verdad?, que no todo dolor articular y todas enfermedades de las articulaciones, como usted bien mencionó, requieren de entrada un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Siempre hay otras situaciones que primero hay que tomar en consideración en función de la evaluación y del diagnóstico para ser tratadas. Hay situaciones que no requieren tratamiento quirúrgico, pero hay otras que sí. Y dentro de las opciones quirúrgicas, dependiendo de la necesidad del paciente, pues está el reemplazo articular. Ahora, mi pregunta iba hacia lo siguiente. Por ejemplo, el tema, hablemos de las articulaciones de rodillas sobre todo, ¿no? El sobrepeso, ¿sí? ¿Cómo afecta el sobrepeso a la articulación de la rodilla? ¿Esas personas van a tener que eventualmente tener un reemplazo articular? Sí, uno de los factores que influye para que se desgaste la articulación es el sobrepeso. Uh-huh. Y cuando ya el paciente nos llega, generalmente ya nos llega el paciente con una articulación que amerita un tratamiento quirúrgico, pero uno uh-huh. trata de diferir lo más que puede el tratamiento quirúrgico. Uh-huh. Por lo que toda cirugía, en especial esta, tiene sus riesgos. Yeah. Y están descritos en la literatura y nuestra obligación como médicos es explicarle todas las ventajas, desventajas y los riesgos que se corren. Correcto. Ahora, si tenemos una llamada, pero que para terminar la idea, si una persona tiene sobrepeso, ¿ya?, y además de ese sobrepeso tiene una sobrecarga articular, es decir, por ejemplo, hay personas que tienen sobrepeso y por tener sobrepeso quieren salir a trotar y demás, ¿no? Esto más bien resulta contraproducente, ¿verdad?, para la articulación, porque si no tiene otras vías para disminuir su peso, pues el hecho de el sobrepeso, la obesidad y de paso después salir a trotar, eso va a tener un impacto importante sobre la articulación que la va a desgastar y va a empeorar su situación, ¿no es así? Muy buena pregunta, que tal vez se nos está escapando. Ajá. Porque nosotros ya cuando vamos entrando por los 50 años, tenemos mucho peso y alguien dice, vamos, acompáñeme a trotar para de esa manera ir bajando de peso. Es lo del día, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas situaciones que uno dice sobre el impacto. El impacto tiene su razón de ser de que va a desgastar esta articulación. Uh-huh. Entonces uno dice, puedo hacer esta actividad, pero yo digo la palabra mágica, no debo, uh-huh. porque yo sé que estos traumatismos, que decimos microtraumatismos repetitivos, van a influir. Peor si tiene alteración de ejes, o sea, si es arqueado o si tiene las rodillas como Kiko. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Bien, ahora sí, vamos a atender esta llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola. Parece que hay algún amigo que está tratando de comunicarse y no puede. Bueno, entonces... decía, en relación a esto, porque pues, siempre nosotros tenemos que promover la prevención, ¿no? Entonces, justamente para llegar a estas instancias en donde el desgaste articular es importante y se necesita pues, un reemplazo, ¿ya? Es necesario identificar que, obviamente, pues, las articulaciones, ¿ya?, mientras más se usan, más se desgastan, ¿no es así? Sí. ¿Ok? Por uh-huh. lo tanto, ahora ya no hablando de las personas con sobrepeso, sino por ejemplo los deportistas, ¿sí? Los deportistas se mueven mucho y todo el mundo identifica que el deporte es algo saludable, por supuesto que sí. Sin embargo, pues eso implica también un
enorme movimiento que va a forzar en el tiempo, por supuesto, más a las articulaciones. ¿Usted ha tenido pacientes deportistas, doctor? Sí, y es algo que uno dice, no, pues si es deportista y hace este tipo de actividad. Uh-huh. Como les vuelvo a decir, microtraumatismos repetitivos, uh-huh. Por eso el deportista, 25 años, 35 años, ya es viejo. Uh-huh. Y ya va a tener problemas. De tener problemas, va a tener problemas. Yeah. Entonces, uno que dice, puede hacer, pero no debe. Pero, ¿qué hago, doctor? Por supuesto que hay que hacer ejercicio. Y uno, uh-huh. A medida que le van cayendo los años, tiene que hacer más actividad. Uh-huh. La vida es movimiento. Entonces, ¿qué le mandamos a hacer? Deportes que no tengan impacto. ¿Y cuáles son los mejores deportes de no impacto? Que le recomiendo a todos los pacientes que van a mi consulta, es piscina. Uh-huh. Caminar en el agua, yo siempre le digo 10 minutos a caminar, 10 minutos a nadar. No queremos sacarlo para que compita, sino por como tratamiento, uh-huh. Para prevenir, porque hacer medicina es prevención. Uh-huh. Y otra de las actividades que uno recomienda es bicicleta, okay. En el cual no hay impacto. Uh-huh. Entonces hay que hacer. Y si yo soy vicioso y me gusta jugar boli, me dice, vaya, pero vaya nomás a hacerle barra a los amigos. Muy bien. Bien, tenemos una llamada en espera, doctor. ¿Qué le parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días. Quiero hacerle una pregunta al doctor Mite. Por supuesto, mi amiga. Cuéntenos. ¿Sabe que, doctor, tengo un problema de mi desgaste de cadera? ¿Ya? Entonces me mandaron a hacer fisioterapia, ejercicios. Y no sé si seguiré con eso, tendré que hacer 3 veces a la semana o haré algo más. Ok, mi querida amiga, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y al regresar, junto con el doctor Mite, pues atendemos su inquietud, que me parece muy importante? Así que enseguida regresamos, amigos, no se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Miguel Ángel Mite. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Estamos hablando sobre el reemplazo articular de cadera y de rodilla. Y al finalizar el bloque anterior, pues una amiga nos consultó en relación a su molestia de cadera, pues le han indicado pues que tiene un problema articular y que le han mandado rehabilitación y que hacer unos ejercicios, ¿verdad, doctor? Cuéntenos qué nos los podemos comentar. Ya, televidente. Por la voz que escuché, es una persona de mediana edad, me suena de una persona de entre 40 a 50 años. Me disculpa si tiene menos. Pero siempre tratamos de diferir lo más que se pueda. Uh-huh. Y lo más que se pueda, trabajamos nosotros en conjunto con fisiatría. Y necesita, el plan B, ¿qué es? Es fisiatría. Pero conversamos con los fisiatras y siempre estudiamos el caso y le decimos, esto es lo que tiene que hacer. Porque a veces hacen ejercicios excesivos y dicen, no, el ejercicio me hace daño. Pero nunca el ejercicio hace daño, porque el movimiento es vida, decíamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces hay que hacer cierto tipo de ejercicios para cada paciente. Yo digo que los tratamientos no son recetas de cocina, sino hay que individualizar cada caso. Y a más de eso, yo le digo, le agregamos el agua, o sea, piscina y bicicleta, pero todo poquito. Uh-huh. Es decir, corríjame si me equivoco, doctor. Las articulaciones, más bien cuando dejan de moverse, ya es cuando empeoran, ¿verdad?
Así es. Así es. Porque el cartílago se nutre por imbibición con el movimiento. Necesitamos mover, pero no necesitamos mover en exceso porque sabemos que se va a inflamar. Exacto. Por eso todo tiene que ser dosificado y tiene que ser individualizado para cada paciente. A veces hasta en el mismo paciente, para cada, la cadera mueve derecha, mueve 10 minutos, la izquierda 5. Así. Y en el mismo paciente. Ok, ok, muy bien. Bien, tenemos otra llamada en espera, doctor. ¿Qué le parece si la atendemos? Encantado. Hola. Aló, buenos días. Bienvenida, mi amiga. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo está? Quisiera transmitirle al doctor Mite un problemita. Por supuesto. Sí. Verá. Volumen a su televisor para que no escuche ese eco y nos... No, le bajo el volumen, ¿verdad? Al televisor, sí. Háblenos solo por su teléfono. Ok, ahí estoy bajándole. El problema es que soy una persona... A ver, ya estoy bajándole. Ya, ahí está. El problema, soy una persona, para comenzar, doctor, que ya el próximo mes voy a cumplir 81 años. No, olvídese de mi voz porque siempre me dicen que no tengo voz de persona mayor. Bueno, el problema, doctor, mi salud es muy buena, pero desde hace 8 años comencé con la artrosis terrible. No me operé entonces porque mi esposo estaba muy delicado y no quería dejarlo solo. Ya él falleció, pero yo estoy peor, peor, peor. Y me dice, pues con las radiografías que me tomaron, ya no tengo cartílago ni en rodilla derecha ni cadera derecha y ya tengo la artrosis en los discos cervicales. Bueno, los dolores son horribles. Yo ya no puedo caminar sino con un andador a pocos pasos. Entonces, doctor, ¿usted cree que a mi edad yo pueda tener la esperanza de que me hagan una operación de prótesis, cartílago y cadera, de rodilla y cadera? Muchísimas gracias por su consulta, mi querida amiga. De hecho, justo en esta pausa que tuvimos tras las cámaras, estábamos comentando con el doctor Mite este aspecto de la edad. Entonces, ahora sí le doy la palabra para que él le conteste. Para mí es muy gratificante escucharla, mi señora, por lo que prácticamente decimos, hay prótesis diseñadas para pacientes de 70, de 80, de 90 años. Y actualmente... La edad se incrementa. Nosotros vemos pacientes y hemos operado pacientes de 100 años. Siempre yo lo que aconsejo es, debemos de dar calidad de vida hasta el último suspiro de la vida. Si lamentablemente tuvo ese desenlace con su esposo, no es justo de que usted esté sufriendo. Y debemos de empezar en prioridades cadera y después rodilla. Y le vamos a mejorar su calidad de vida. Y si usted tiene el seguro social, la invito para que vaya a mi consulta del Seguro Social miércoles y jueves y verá que la voy a operar inmediatamente apenas tenga sus exámenes. Y ahora, doctor, en relación a esta cirugía, pues muchas personas o incluso los familiares, sobre todo aquellas personas con ya determinada edad, se preocupan sobre el tema del tiempo de recuperación, porque piensan que es una cirugía muy invasiva y que pues van a tener mucho tiempo en cama y que van a requerir muchos cuidados especiales. Cuéntenos qué tal va la recuperación de las personas que se someten a este tipo de intervenciones. Sí, ya estos procedimientos que estamos realizando, si usted escuchó que nosotros hacemos como promedio 10 reemplazos articulares semanales en el hospital, cada vez la destreza de uno va mejorando y los tiempos quirúrgicos de las cirugías primarias son de 45 minutos a una hora. Por lo tanto, la exposición es rápida, la recuperación al día siguiente. Se los pone a movilizar a los 2 días, una vez que uno retira drenes, el paciente está caminando. Tenemos el gran apoyo de fisioterapia, de que tenemos la fisioterapia inmediatamente, apenas sale de quirófano, están indicándole los ejercicios y al día siguiente el paciente lo ponemos a caminar. Siempre se recomienda a las personas adultos mayores que tienen que tener a alguien de compañía para que esté cerca, y la recuperación es rápida. Muy bien, excelente. A ver, tenemos otra llamada en espera, doctor Mite. ¿Qué le parece si la atendemos? No, encantado. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, mi amigo. Bájale, por favor, el volumen a su televisor para que no haya este eco y nos podamos escuchar mejor, ¿sí?
Perfecto. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Disculpe que me salga del tema. Yo tuve un accidente hace el día domingo. Me caí de una ranfla. Estaba lavando el bus desde la ciudad de Tulcán y me golpeé. Se me partieron las costillas, la novena y la décima, y me mandaron solo a absorber unas bolitas con una maquinaria. O sea, no hay otro tratamiento porque ya son 5 días que estoy y no siento mejora. Bien, nuestro amigo no nos está preguntando nada sobre las articulaciones del día de hoy, pero pues es completamente aceptable y pertinente la pregunta, aprovechando que tenemos a un especialista en traumatología. Él habla pues de una fractura de costillas, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos recomendar? Mire, la fractura costal, si no hay ningún compromiso de los pulmones, de que tenga alguna dificultad para respirar, en realidad es un tratamiento que en un mes va a desaparecer. La molestia va a ir bajando poco a poco. Los primeros días son dolorosos y no hay que ponerse ningún parche. A veces se ponen parches y hacen dermatitis de contacto, se afecta la piel. Y hay que estar en reposo. Si le ha dicho el colega, está bien orientado lo que le ha dicho el colega. Y siga las indicaciones del colega, póngale confianza al colega. Es decir, que tiene no que tener un poco de paciencia, un poco molesto, sí. Pero... Consolida, pega esa fracturita en un mes y la molestia va a ir desapareciendo poquito a poquito. Perfecto. Ok, doctor. Ahora, ¿qué le parece si a continuación vemos una nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? ¿Sí? Por lo general, las artroplastias de cadera y de rodilla son procedimientos electivos. Esto significa que estas cirugías se hacen cuando usted está listo para buscar un alivio a su dolor y no por alguna razón médica de emergencia. En la mayoría de los casos, demorar la cirugía no debe hacer que la artroplastia sea menos efectiva si decide someterse a ella en el futuro. En otros casos, su médico puede recomendar enfáticamente la cirugía si la deformidad o la ruptura o también desgaste son extremos en la articulación y afecta a otras partes del cuerpo. Además, si el dolor le está impidiendo movilizarse bien, los músculos alrededor de su articulación pueden volverse más débiles y los huesos más delgados. Esto puede afectar su tiempo de recuperación si le practican la cirugía en una fecha posterior. ¿Por qué no puedo someterse a una artroplastia? Su médico le puede desaconsejar la artroplastia de cadera o de rodilla si usted tiene cualquiera de los siguientes problemas. Obesidad extrema. Pesa más de 300 libras. Cuádriceps. Los músculos de la parte frontal de su muslo son débiles, lo cual puede dificultarle caminar o usar su rodilla. Piel enferma alrededor de la articulación. Infección previa de rodilla o de cadera. Cirugía o lesiones previas que impidan una artroplastia exitosa. Problemas cardíacos o pulmonares, los cuales pueden hacer que una cirugía mayor sea riesgosa. Otros problemas de salud que posiblemente no le permiten recuperarse bien de una artroplastia. Bien, qué interesante y qué acogida que ha tenido este tema entre nuestros amigos televidentes. Hoy, recuerden, estamos hablando sobre los reemplazos articulares de cadera y de rodilla junto al doctor Miguel Mite, especialista en traumatología y ortopedia. Pues, nuevamente tenemos otra llamada de nuestros amigos. Cuéntenos cómo podemos ayudarlos. Hola. Hola. ¿Hola? Parece que dejó el teléfono a un ladito. Bueno, en todo caso, mi siguiente pregunta, doctor Mite, en relación a este tema de los reemplazos articulares va en relación a la durabilidad. Es decir, una vez que ya una persona es sometida a esta intervención, le ponen su reemplazo articular, bueno, antes de la durabilidad quisiera que nos comente un poco de la recuperación. Ya dijo que al siguiente día comenzaban a caminar. Pero, ¿en qué tiempo ya, digamos, se sienten como que tuvieran una articulación nueva y cuánto les dura?
La recuperación generalmente, por la serie de casos que tenemos, a los 3 meses. Nosotros le decimos que a los 3 meses ya puede hacer actividades que realizaba antes, pero siempre y cuando uno dice cuide su prótesis para que su vida útil es de 10 años, otros 15 años y puede durar mucho más. Uh-huh. Entonces ya todo depende del paciente de que cuide su prótesis. Ya, ¿y estos cuidados implican qué cosa? Ya, hay pacientes, como cada vez estamos operando personas más jóvenes, dicen, no, si yo hacía boli. Uh-huh. Y yo ya jugué boli. Y le digo, no puede ser, puedes hacerlo, pero no debes. O sea, hay que evitar el impacto. Okay. Y de esa manera te va a durar tu prótesis y no vas a necesitar una revisión, que es el segundo paso que se hace en estos tipos de pacientes, que ya la cirugía es más compleja. Ya la cirugía no es de 45 minutos, sino ya esa cirugía va a ser de 2 horas o de 3 horas. Correcto. Es más compleja. Correcto. Bien, tenemos otra llamada, doctor. Hola. Buenos días. Buenos días, mi querida amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Mira, estoy llamando desde Loja. Es un programa precioso. Muchísimas gracias. Instructivo. Es hermoso. Es hermoso. Gracias. Ver a mi doctor, justamente yo sufro, tengo 57 años. Uh-huh. Tengo artrosis en las cervicales, en las cervicales y todas las rodillas es mi problema más grave. Okay. ¿Ya? Entonces hoy mismo estoy con una fascitis plantar. Quisiera preguntarle al doctor que si la fascitis plantar se puede dar por la artrosis en las rodillas. Porque verá, además de eso, yo me he dado cuenta de ayer antes de ayer, que cuando utilizo los zapatos buenos, estos deportivos que son los Skechers, esos zapatos buenos, ¿no? Ahí me duele más la planta del pie. Tengo el arco un poco muy pronunciado. Y me puse zapatos así un poquito duros y mejor. Mi doctor, la pregunta es esa. Bueno, muchísimas gracias por su consulta, mi querida amiga. Pero, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y al regresar es enseguida nuestro querido amigo, el doctor Mite, que es especialista en traumatología, le da su respuesta? Enseguida regresamos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía del doctor Miguel Mite, hablando de los reemplazos articulares de cadera y de rodilla. Y al finalizar el bloque anterior, pues tuvimos la llamada de una amiga televidente que consultaba si la fascitis plantar, que es esta inflamación de una fascia que está en la planta del pie y es que provoca dolor, ¿ya? En el mismo, tiene algo que ver con la articulación de la rodilla, con el dolor que tiene también en la rodilla, y pues sí, el tipo de calzado que usa pues puede afectar al mismo. ¿Qué le puede comentar a nuestra amiga? Primeramente, ella dijo que tenía una artrosis. Ajá. A nivel de columna cervical, de ahí bajó por la rodilla y dice fue al pie. Son 3 cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y en relación al tipo de calzado, uno siempre dice, escoja el calzado que no le dé molestias. Okay. Más que el médico de repente le haya recetado otro calzado y ese le produce dolor. Uh-huh. Y si usted utiliza otro zapato que no, mientras tanto, que le alivia, coja el que le alivia, pues no, así de sencillo, de sentido común. Y para las rodillas ya sabe que hay solución. Y si tiene seguridad social, la espero con mucho gusto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que es donde hacemos estos tipos de procedimientos. Correcto. Entonces, el dolor que tiene en el pie en definitiva no tiene que ver con el de la rodilla necesariamente. Así es. Perfecto, muy bien. Ahora, doctor, lo siguiente que quería era que
nos comparta algún caso que usted haya tenido de reemplazo y cómo ha impactado en la vida de aquella persona ese reemplazo articular. Bueno, tenemos algunos casos, pero el que me ha impactado, que yo digo, me he realizado como médico, como especialista, es un caso de un joven de 32 años actualmente, que 16 años no caminó por una artritis reumática deformante. 16 años sin caminar. 16 años sin caminar, él solamente llegaba a la consulta en camilla y ya había acudido a diferentes centros en el país y no le hacían caso porque decían, es muy joven. Pero uno tiene que dar calidad de vida, aunque sea joven. Les decía que yo tengo claro, un paciente más razón todavía. De 20 años, que es un paciente el más joven que he operado hace en octubre, que les decía. Entonces, centrándonos en este paciente, él tenía sus caderas rígidas, no las movía, por eso es que llegaba en la camilla. Entonces, de bien llegó, y como les digo, les doy prioridad. ¿Quién lo recomienda a este paciente? Yo digo, Dios. Porque llegó a nuestras manos e inmediatamente exámenes y lo operamos, una cadera. Lo operamos la otra cadera. Estando con puntos, me enseña un video bailando, porque le hicieron fiesta en el barrio, en la Trinitaria, porque era un hermano ecuatoriano esmeraldeño, ¿ya? Bailando, que yo me dije, ¿qué estás haciendo con esas caderas que no me duelen? No cuida las caderas. Entonces es un caso que, ¿cómo le cambió la vida? Consiguió trabajo en la Metrovía, haciéndole un poco de propaganda. Consiguió trabajo en la Metrovía, consiguió esposa y actualmente, no sé si este mes o en el siguiente mes, va a dar a luz la esposa. Increíble. Sí. Increíble. Qué testimonio, ¿no? Bueno, tenemos otra llamada, doctor. ¿Qué le parece si atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Bájale el volumen a su televisor, por favor. Ya, buenos días. Verá, doctor, quiero saber, después de una operación de la rodilla, ¿qué tiempo se debe esperar para conducir un auto? Punta. ¿En qué tiempo lo puede hacer? Muy buena pregunta. Muchas gracias. De hecho, yo iba también a consultarle, ¿no?, sobre este tema. Hay personas que también tienen problemas articulares en la rodilla y que se dedican a manejar, que son transportistas y demás. Entonces, ¿qué le puede contestar? Sí, nosotros hacemos el procedimiento, habíamos dicho, ¿no?, para mejorarle su calidad de vida, para cambiarle su vida completamente. Uh-huh. Lo que se recomienda es, a partir del segundo mes, podría conducir. Ok. Y lo que les decía, en tres meses ya completamente ya puede hacer su vida casi normal. Ok. Pero todo depende, nosotros siempre indicamos a los pacientes, el 30% lo hago yo poniéndole la prótesis. Uh-huh. Y el 70% lo hace la fisiatría. Tiene que ser una persona muy disciplinada y hay muchos pacientes que tienen esa gana de recuperarse. Y ellos son los que responden, inclusive al mes ya están conduciendo, porque hemos tenido también pacientes, conductores en los cuales tienen que mantener a su familia y lo hacen por desesperación. Uh-huh. Y tratan de recuperarse lo más rápido y hemos tenido pacientes que al mes ya están conduciendo sus vehículos. Correcto. Y a propósito de esto, en su experiencia, doctor, ¿cuál es la tasa de éxito que han tenido en los procedimientos que han llevado a cabo? Nuestras tasas de éxito son, como les digo, muy alentadoras para nosotros continuar y defendiendo y tener ese estandarte de cambiar estas articulaciones. Insatisfacciones en Europa, el año pasado estuvimos y veíamos trabajos de 30% de insatisfacciones. Nosotros también tenemos insatisfacciones, no es que todo es perfecto, porque hay casos en que ya no depende de nosotros. Yo creo que llegaremos tal vez a un 10% de nuestras insatisfacciones. Ok, incluso en menor al... Sí, es menor que otras estadísticas europeas. Fantástico. Uh-huh. Y el producto de estas insatisfacciones, porque pues obviamente cuando hablamos de insatisfacción ahí tiene que ver mucho con el qué tanto ha mejorado la calidad de vida del paciente y demás. Usualmente, ¿usted a qué se lo atribuye ese, digamos, alrededor de 10% de insatisfacción? Nuestras insatisfacciones generalmente tienen un fondo de sus comorbilidades. Okay. Si el paciente tiene su problema de diabetes, si uh-huh. tiene periodos largos uh-huh. de que han pasado con dolores,
y no han sido resueltos. Uh-huh. Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Si el paciente ha tenido 2 años, 3 años, a veces nos llegan así, ese paciente también la recuperación no va a ser tan rápido. Uh-huh, uh-huh. La recuperación también tiene que ser un poco más despacio, digo. La así recuperación es. Va a demorar. Y yo por eso siempre insisto y trato de compartir con nuestros amigos televidentes el hecho de que nosotros somos los responsables de nuestra salud, del mantenimiento de nuestra salud, y ese mantenimiento depende mucho de los hábitos que nosotros desarrollamos, que tienen que ser, por supuesto, hábitos saludables. Entonces, obviamente, una persona diabética, hipertensa, no es porque le cayó la diabetes o la hipertensión, es porque pues ha acumulado ciertos hábitos a lo largo de su vida, pues que le han desencadenado este tipo de problemas, y por lo tanto, pues cuando ya los tienes, a su vez otras cosas que se suman van cada vez requiriendo mayor tiempo de recuperación y, por supuesto, más disciplina. No es que sea imposible, por supuesto, pero ahí es muy importante que nuestros amigos conozcan que nosotros, los profesionales de la salud, estamos para asesorarlos, supervisarlos, ayudarlos, compartir con ustedes nuestras conocimientos, capacidades, pero que también está la contraparte, ¿no? Es decir, el cuidado que deben de tener los pacientes, seguir las indicaciones y, como usted bien menciona, doctor, ser muy disciplinados. Justamente en todo este proceso de recuperación, de eso depende mucho cuánto tarde en recuperarse. Ahora, por último, bueno, ya nos queda solo un minutito, doctor, una recomendación así muy puntual para nuestros amigos televidentes y con eso concluimos. Que uno tiene que ser disciplinado, como usted ya lo dijo. Uh-huh. Y cuando uno hace estos procedimientos, por favor, colabore. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos ofrecer? Cambiar su estilo de vida, la persona que tiene el problema, y no operarse inmediatamente viendo una imagen, sino tiene que hacer esta correlación clínico-imágenes. Si afecta la calidad de vida, uh-huh, lo que hace en el día, uh-huh, si tengo el dolor que cada vez se va haciendo más incapacitante, acudir donde el médico. Y no espere. Así es, uh-huh, así es, porque a veces mientras más espera, sí, pues después es más... La recuperación. Exactamente, y no más difícil. Así es, bueno, nuevamente, doctor Miguel Ángel Mitte, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros, compartir sus inquietudes. Ustedes ya saben que nosotros estamos aquí para pues tratar de ayudarlos. Ustedes son la razón de ser de este programa de Vida Mejor. Y recuerden que si llegaron un poquito tarde el día de hoy a este episodio, pues pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Así que pues nuevamente le reitero mis agradecimientos, doctor, y a ustedes, amigos, por confiar en nosotros. Nos vemos pronto. Soy Javier Landívar, su médico en casa.